pero si este es el mega plato de tripa. Te la ponen separado. En Ecuador es un poco más mezcladito, pero como aquí estamos en otro país, me encontré con mi pueblo. ¡Vamos ahí, Ecuador! Qué buena esta cosa. La acabo de descubrir. Se llama Regaliz. Y está buenazo. El día de hoy vamos a hablar de comida. Pero como siempre, no cualquier video de comida. Siempre me he preguntado a qué sabrá la comida ecuatoriana fuera de tu país. Y sinceramente me causa mucha curiosidad saber a qué sabe la comida ecuatoriana aquí en España. Y como yo vengo con el paladar con toda la sazón ecuatoriana aquí en mi boca, creo que sí puedo notar alguna diferencia. Entonces yo creo que va a estar súper bacán este video. Pero antes, vean esa calidad de camiseta. Muchos saben, muchos sabrán, que siempre uso el mismo estilo de camiseta negra, pero esta... ¡uf! ¡Profesional! Champions, la primerísima que vamos a ir se llama El Reencuentro. Y solamente vi la palabra Ecuador y yo dije, ve, ahí es, ahí tenemos que reencontrarnos tú y yo. Yo ya me voy, ya no hay dónde trabajar, ya me voy, yo ya me voy al oriente. Esa clase de música me hace llorar, Champions. Voy un tiempo lejos de mi padre y ya me siento melancólico. Tu rinconcito ecuatoriano tiene muchas cosas ecuatorianas y lo que más me gustó fue el encebollado. ¿Y por qué me pido encebollado? No sé. No sé, es lo que más extraño ahorita. Tienen chaulafán. Pero por ahora solamente queremos ver cómo es el encebollado aquí en Madrid. Ya trabajar, ya me voy, yo ya me voy. Ya no hay dónde trabajar, ya me voy. Hijo de madre, está gigante. O sea, yo aquí me siento el más ecuatoriano de la vida. No venía con pan, te viene con chifle y canguil. Para mí es normal que te pongan chifle canguil. Ya estando acá, no te vas a fijar en que le deben poner pan, chifle o canguil. No, eso ya sería un poco más exagerado de tu parte, Champion. No sé si haya diferentes tamaños, pero este sí está masivo. Felipe, tu cereal con leche en Madrid. Yo pensaba que iba a saber totalmente distinto, pero no. Se asemeja muchísimo al de Ecuador. Está un poquito caliente, eso sí. Pongámosle canguil también. Seamos arriesgados, rebeldes. Y en verdad que está masivo este plato. Uno de estos te tumba el paso. Obviamente yo no me voy a comer solo. Traje a un buen champion conmigo. Nuestro champ. ¿De qué parte eres? Lojano. Bien. Estoy mucho apesado. ¿Sí o qué? Una muy buena razón para que los ecuatorianos se unan. La comida. Algo que también me pareció raro es la yuca. Generalmente yo estoy acostumbrado a que te ponen la mega yuca y que se deshaga bastante, obviamente, en el plato. Pero en esta hay bastante yuca, pero cortada así. Tienen una sensación más como la papa. ¿Sabe a yuca? Sabe a yuca. Pero tiene más sensación a papa. Encebollado tumbador. Es la mejor descripción que yo le podría dar. Está súper rico. Ya por fin comimos nuestro encebollado en Madrid. ¿Dónde será el próximo destino? No sé. Él es el que más me exigía encebollado. Yo dije, tranquilo, probemos otras cosas. Pero no, me dijo, vos me traes encebollado porque me traes encebollado. Acabo de encontrar con otra compatriota ecuatoriana. Es increíble siempre encontrarse con ecuatorianos. Es como mi familia. Yo no le había conocido, pero ya nos llevamos como tal. Alejandra, ¿cuántos años llevas acá? 12 años.
12 años, wow. Un saludo para tu familia o para los ecuatorianos en general. Para todos. ¿Una recomendación? Vivir la vida. Vivir la vida. Ya me voy, yo ya me voy. Ya no hay dónde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy. El segundísimo lugar que vamos a ir, nos recomendó una buena champ que ya es radicada acá, ecuatoriana. Pauli nos dijo que hay una comunidad de ecuatorianos que se reúnen a jugar ecuaboli y venden gran variedad de comida. Pero nosotros vinimos por el choclo mote fritada, o creo que choclo mote con chicharrón, para ver si es igual, para ver si tienen ese ajicito de maní. No sabemos qué tal sabe, pero lo vamos a descubrir. Nos vamos a juntar con nuestros hermanos ecuatorianos. ¡Me encontré con mi pueblo! ¡Vamos ahí, Ecuador! ¡Qué bacán! Ahí, 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 ahí. Ecuatorianos por el mundo. Mola, mola full. ¿Sí o qué? Aquí está el plato del cuis. Ahí está el plato. El cuisito. Aquí también. Se reunió. El cachadero de boli. ¡Qué bacán! Pueblo ecuatoriano, muchachos. Estamos emocionados. Nos sentimos en casa. De lo que me sentí melancólico ahora. Mucho más, estoy alegre, feliz, hiperactivo. Con esto sí me reconocen al paso que soy ecuatoriano. Y sí, no asusto a nadie. Es más, paso desapercibido. Ahora sí, a lo que vinimos, muchachos. A comer el buen mote choclo fritada. Y si se puede, jugamos de ecuaboli. Dejo mi corazón, carpuela lindo. ¡Épale! El choclito mote, fritada, en funda, a 3 euros. Y el buen aquí. Y esto se le mezcla bien. Mientras que esperamos el partido. Al oriente trabajar, ya me voy, ya no hay dónde trabajar, ya me voy, al oriente trabajar, ya me voy. No se siente para nada la diferencia. Lo que sí podría decir es que el choclo es un poco más jugoso y un poquito más dulce. Esa es la única diferencia que noto. Y la buena tropical. ¿Qué más, hombre, querías? Como la canción. No me siento raro, me siento en familia. A pesar de que no conozco a ninguno, siento que estoy en mi país. Y eso es lo que más se puede acercar y lo que más podemos disfrutar de esta clase de reuniones de ecuatorianos. Y aquí no se andan con huevadas. O sea, en realidad aplican las reglas exactas del ecuaboli. Y nos encontramos con unos buenos pinchos. ¿A 1.50 el pincho? Gracias. Gracias, Bessie. Todo el mundo decimos Bessie, así que... A pesar de que no sé dónde vive, pero igual es, ¿ves? Me gustaría quedarme, pero tenemos que ir al último lugar para seguir probando la comida ecuatoriana aquí en España. Me voy en cámara lenta. Ya no quiero vivir en este carpueta, porque lo que tenía se llevó el río. Muchachos, ultimísimo en este mega tour de comida ecuatoriana en España. Vinimos a un restaurante que me dijeron que se llama Patolín, que bueno, aquí dice restaurante La Salve, pero bueno, es lo que menos importa. Lo importante es que tienen comida ecuatoriana y nosotros vamos a ir, como todos unos champions, a descubrir qué deliciosuras nos podemos encontrar. Y vine acá porque me dijeron que había tripa mishki, así que obviamente una tripita, uff, vale en estos tiempos. Ya no quiero vivir en este carpuela, porque lo que tenía se llevó el río. Que me reciban con música ecuatoriana y con Gerardo Morán, ya le da 10 puntos extra. Ya me voy, yo ya me voy. Ya no hay dónde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy. Gracias. Al oriente. Está
pero si este es el megaplato de tripa. Pero solamente vean esa belleza. Te la ponen separado. En Ecuador es un poco más mezcladito, pero como aquí estamos en otro país, está bien. Y está bastante. Ya me voy, yo ya me voy. Ya no hay donde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy. Al oriente a trabajar. Eso demuestra que podemos ser ecuatorianos en cualquier parte del mundo. Con el más querido de fondo. No, yo creo que estoy más emocionado por la música que con la tripa. Sí tiene algo de diferente. No está para nada feo, está una bestia, como una experiencia distinta. Es como comer otro tipo de tripas. No, no voy a llorar. Aquí la tripita es mucho más suave. Pero se acercaron muchísimo. En Ecuador es un poco más chiclosa. Eso creo que también es muy agradable allá en Ecuador. Pero aquí, por paladares, no sé, españoles, ecuatorianos, europeos, que se cansarían de comer la tripa ecuatoriana, creo que para el estándar de comida de acá, está muy bien. ¿Costo del plato? 6 euros. Ahora sí, vamos con el otro plato, que hasta ahora no nos traen, pero ya tengo muchas ansias de probar. ¡Hijos! ¡La mamá de los hornados! Así estaba fuerte, poderoso. Pero no he probado, pero la única diferencia que yo veo es en las tortillas de papa. Están como que al jugo. Esa es la única diferencia que por ahora yo veo. Y ahora sí, el hornadito. Con mi buena Sharon. Aquí sí encuentro diferencia, chamba. No sé si será la sazón, pero aquí le siento un poco más ligero al hornado. Esto sí está difícil de describirlo. No sé si ustedes pueden notar, pero en realidad está súper suave. Eso me gusta muchísimo de aquí. No está feo, pero tampoco podemos ser muy exigentes, obviamente, esperar el mismo sabor del hornado. O sea, no. Aquí sabe diferente el cerdo, me parece que creo que es porque le tratan de diferente manera al chancho, le dan balanceado, un buen balanceado. Le tratan como un rey. Esto como para que tengan una idea, es un hornado premium. Ese sí sería mi concepto, porque si este hornado lo sirvieran en Ecuador, yo lo pediría. A muchas personas no les gusta la tecnocumbia, pero cuando llegan a otro país y ustedes le escuchan, va a ser completamente diferente la sensación que ustedes tienen. Porque esto les hace recordar a su patria, incluso les da amor propio por su país. Eso es bueno, eso es positivo. Yo disfruto porque a mí me causa alegría y a pesar de que esté lleno, sigo comiendo. Creo que esto, muchachos, es el cuerito. Súper raro. Esto sí es otra cosa totalmente diferente. Yo pensaba que era carne, pero en realidad es el cuerito. Podríamos decir que se asemeja más a una cascarita. Siento un poquito más duro. No, pero está bueno. Bueno, muchachos, habemos panza llena. Pero yo creo que basta de comida ecuatoriana por ahora. Aprovechando ahora que estoy en España, ahora sí podemos ir en busca de los manjares españoles que puedan sorprender a su chef. Ahora sí, atenti, muchachos, atenti. Si quieren descubrir cómo es la comida española, los platos tradicionales, lo más profundo de España, pues se tienen que suscribir. Porque si no se suscriben, no lo van a poder ver. Y yo solamente digo y recomiendo. ¡Uy, no! Me ponen en la música que me encanta bailar. Primer video de comida en España. Y que sea la ecuatoriana, pues mucho mejor. Con esa música latina, con esa música ecuatoriana, nos podemos ir con fe. Y vale terminar este video con un... ¡Viva Ecuador! ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva España! ¡Viva la tripa mishki! ¡Viva el encebollado! ¡Viva el mote choclo fritada! Y bueno,
bueno, sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Me voy a pegar una buena chicha. Bye. Ya no hay dónde trabajar, ya me voy, al oriente a trabajar.